Hola y saludos a los visitantes y la familia del canal. Hoy hablaremos sobre el nacimiento de la República el 20 de mayo de 1902, los hechos alrededor de esa fecha. Luego analizaremos por qué se cambió esta celebración a partir de 1959. ¡Comencemos! Los cubanos iniciaron las luchas para liberarse de España en 1849, cuando Narciso López llevó a cabo el primer y fallido intento por librar a Cuba de España. Como resultado, López fue ejecutado, pero su muerte fortaleció entre los criollos el anhelo por alcanzar su separación definitiva. En 1868, Carlos Manuel de Céspedes lidera un alzamiento militar que promovió una lucha de 10 años. En esta guerra se considera que no hubo vencedores ni vencidos, pero dejó ciertas ventajas como la libertad de prensa y de reunión. Más adelante, en 1895, José Martí promovió un movimiento con la ayuda de los militares Antonio Maceo y Máximo Gómez, que permitiría afianzar la libertad de Cuba. Paralelo a la lucha de los mambises, un hecho ocurrido el 15 de febrero de 1898 despierta la guerra entre Estados Unidos y España. El ataque contra el Maine, una embarcación estadounidense que se encontraba en el puerto de La Habana. Alrededor de 274 marinos fallecieron en una explosión que provocó el hundimiento del acorazado. Estados Unidos y España se involucran en una guerra en tres territorios: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que concluye el 10 de diciembre de 1898 con el Tratado de París. De acuerdo a lo suscrito por el tratado, España abandonó sus demandas sobre Cuba, la cual declaró su independencia. Filipinas fue oficialmente entregada a los Estados Unidos por 20 millones de dólares y Guam, junto con Puerto Rico, se convirtieron también en propiedades estadounidenses. Aunque durante las negociaciones España intentó incluir numerosas enmiendas, finalmente no tuvo más remedio que aceptar las condiciones estadounidenses, puesto que había perdido la guerra y era consciente de que podría poner en peligro otras posesiones españolas en Europa y África. El final de la guerra por la independencia de Cuba con la ayuda de Estados Unidos culmina con la ceremonia de entrega de la República a los cubanos el 20 de mayo de 1902. Por la parte norteamericana, el general Leonard Wood asistió a la transferencia de poderes. Por la parte cubana, la figura principal fue el generalísimo Máximo Gómez. A las 12 del mediodía ondeaba nuestra bandera sobre el Palacio de Gobierno y sobre la Fortaleza del Morro. El general Wood leyó una carta de entrega enviada por el presidente Teddy Roosevelt y luego se procedió a retirar la bandera norteamericana. Los cubanos llevaron a cabo unas elecciones en las que fue elegido don Tomás Estrada Palma, quien aceptó reticentemente ser candidato presidencial, recibiendo el apoyo de Máximo Gómez. Y vamos a detenernos aquí para aclarar que si el generalísimo se hubiese presentado a elecciones, hubiese triunfado sin problemas, pero en un gesto de total humildad y desinterés, rechazó postularse. Estrada Palma tuvo como opositor al general Bartolomé Mazó, a quien como gesto conciliatorio y buscando mayor unidad, le había propuesto la nominación a la vicepresidencia del país. Pero Mazó no la aceptó y prefirió enfrentársele como opositor para luego, a última hora, retirarse de las elecciones alegando fraude electoral premeditado. El 20 de mayo fue un día glorioso para los cubanos, porque finalmente arribaron a la culminación de todas sus luchas y años de guerra. Sintieron un orgullo inmenso de ver ondear su bandera, tener su propio gobierno y presidente, y a partir de 1902, todos los años celebraban la fecha como el Día de la Independencia Nacional.
Con la llegada al poder de Fidel Castro a partir de 1959, se deja de celebrar el 20 de mayo y se sustituye por el 1 de enero de 1959. La excusa para este cambio fue que debido a la enmienda Platt, Cuba no llegó a ser realmente libre, sino que la consideraron una república neocolonial. Y si fuiste a las escuelas en Cuba después de 1959, habrás notado esto en los libros de historia de Cuba. Ahora bien, ¿qué era la enmienda Platt y cómo afectaba a Cuba el hecho de ser independiente en comparación con Puerto Rico, que sí era territorio norteamericano? La enmienda Platt, como su nombre lo indica, fue un acápite o sección que se le añadió a la Constitución de la República. El 28 de febrero de 1901, el senador estadounidense Orville H. Platt propone enmendar la Ley de Gastos del Ejército, incluyendo en esta una cláusula que regulara las relaciones entre el nuevo Estado independiente cubano y los Estados Unidos. Esta enmienda recibe el apoyo del legislativo estadounidense y de la presidencia, tras lo cual el gobernador militar de Cuba entrega la resolución a la Convención Constituyente. Vamos a repasar tres de los artículos más polémicos de la enmienda. Artículo séptimo. Para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el presidente de los Estados Unidos. Con este artículo, Estados Unidos garantizó tener fuerzas dentro de la isla listas para actuar en caso de intervención. Queda solo una base naval en la bahía de Guantánamo hasta el momento. Estados Unidos paga la renta anual de este territorio y desde 1959 la dictadura no cobra ese dinero, alegando que la suma es irrisoria. Artículo 3. El gobierno de Cuba, consciente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual, y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el gobierno de Cuba. Enrique José Varona escribió el 28 de abril de 1902: "Dentro de breves días habrá una república más en América. Cuba ascenderá definitivamente al rango de nación. Los Estados Unidos vinieron a Cuba como los campeones de nuestra independencia y se retiran de Cuba, dejando asegurada nuestra naciente república contra toda agresión externa. La noble idea por la que derramaron su sangre tantos mártires cubanos ha florecido en la victoria también regada por sangre americana y el poder de los descendientes de Washington y Lincoln. La ha hecho encarnar en la realidad y arraigarse en nuestro suelo en la forma de las instituciones bajo cuyo amparo nos organizamos para vivir la vida de la libertad y del derecho". Tan solo 4 años después, en 1906, Estrada Palma quiso reelegirse y no contaba con el apoyo del pueblo ni los líderes cubanos. Este hecho llevó a una guerra civil. Las facciones en disputas, liberales y conservadores, pidieron la intervención de Estados Unidos. Desde 1906 hasta 1909 duró dicha intervención. Artículo 1. El gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún poder o poderes extranjeros ningún tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba, ni en manera alguna autorice o permite a ningún poder o poderes extranjeros obtener por colonización o para propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento en o control sobre ninguna porción de dicha isla. En este artículo, Estados Unidos garantiza que ninguna potencia europea llegara a obtener posesión de territorios cubanos por ninguna vía. Muchos historiadores consideran este artículo como una extensión de la doctrina Monroe. ¿Cómo afectaba a Cuba el hecho de ser una nación independiente? Un punto que llegó a ser caliente fue el Tratado de Reciprocidad Comercial, aprobado en marzo de 1903.
encontré el documento original en la librería digital de la Universidad Internacional de la Florida. Este tratado básicamente establecía los aranceles aduaneros entre Cuba y Estados Unidos. Según el artículo 2, los productos procedentes de la República de Cuba serían admitidos en Estados Unidos con una rebaja arancelaria de un 20%, mientras que los productos norteamericanos, tales como maquinarias industriales, brandies, whiskies, ron, pescado y mariscos salados o enlatados, recibirían un 25% de descuento arancelario a su entrada a Cuba, según el artículo 4, inciso A. En el inciso B del mismo artículo se aprobaba un 30% de descuento para la mantequilla, harina de trigo, maíz, harina de maíz, productos químicos, farmacéuticos, drogas simples, cerveza en botellas, sidras, aguas minerales y otras bebidas provenientes de Estados Unidos. El inciso C aprobaba un 40% de descuento en aranceles para los siguientes productos provenientes de Estados Unidos: tejidos de algodón, quesos, frutas en conservas, jabón, porcelana, alfarería, lana, pasta para papel, perfumería y esencias, relojes de bolsillo, seda y arroz. Como podemos notar, este trato fue desigual y Cuba perdía ventaja con muchos de sus productos que exportaba a Estados Unidos, mientras que Puerto Rico y Filipinas, por ser territorios de la Unión, no tenían estos aranceles. Suponiendo que la enmienda Platt y el Tratado de Reciprocidad fueron las razones esgrimidas por la dictadura para no continuar celebrando la independencia el 20 de mayo, les diré que el tratado solo duró 5 años y la enmienda fue derogada el 29 de mayo de 1934. Y ahora me despido dejando el debate a los suscriptores. ¿Crees que las razones para no celebrar el 20 de mayo eran sólidas? En una Cuba libre, ¿estarías de acuerdo con volver a celebrar el 20 de mayo? Thank you.